Buenas, señores. Quiero compartirles una de las hermosas cosas de la vida que tengo oportunidad de disfrutar, aunque a distancia, y es mi matrimonio. Y mi otra mitad cumple años hoy, está en Miami, todos los días se sienta a ver el programa. Te mando un beso, que Dios te bendiga y gracias por lo que haces por mis hijos, por mí y por todo nuestro futuro juntos. Muchas gracias por tanta felicidad, mi querido Marco Somati, mi marido. Bueno, señores, y también esta semana cumplió años una persona muy importante para mí, que es Armando Muñoz, una persona de administrativo, a quien estimo mucho, quiero mucho. Que Dios te bendiga, Armando. Muchas gracias también por estar en nuestra vida y por toda la ayuda que haces con posible para cosas de la vida. Y por último, pues le tengo el tema de esta tarde. ¿Quieren saber cuál es? ¡Sí! Agárrense, señores, que va a estar bien fuerte. Por ambición, mi mujer me fue infiel. Y no le cuento más. ¡Vámonos rápido! ¡Ay! Tengo un caso de emergencia. Antes de empezar a nuestros panelistas, tengo un caso de emergencia y se trata de la historia de un hombre que sometió, chequen, a dos hermanas a golpes, encierros, tuvo hijos con ambas mujeres, mató a una de ellas, a la hija que tuvo con una de ellas, en fin. Bueno, que pase por favor el señor. Tengo 22 años de no ver a mi hermana María Guadalupe porque un tipo se la llevó. Me han comentado que en una ocasión la vieron subirse en un autobús y que está en malas condiciones. Que un día se llevó a mi hija, la menor. La niña tuvo desnutrición de tercer grado y le dio leucemia por falta de alimentación. Este tipo fue responsable del deceso de mi sobrina. ¿Se cree dueño de mi hermana? Antes de fallecer me pidió que por favor sacáramos ahí a su tía, ya que tiene con él a mi hermana Guadalupe. Que la quiero mucho, que cuente con nosotros. Le voy a perdonar que se haya muerto mi hija por su culpa. Eva y Mireya, hermana de María Guadalupe. Sí, sí. ¿A quién es la presunta secuestrada, cierto? Pues sí. Oigan, antes de empezar a hablar con ustedes, quiero compartirles lo que yo vi en el periódico que me puso los cabellos de punta. Siéntense, por favor, están en su casa. Yo les decía que mató a una de... No, el asunto del periódico era muy parecido a este, pero fíjense, señores, lo que puede ocurrir si no paramos a tiempo el caso que tenemos hoy en el panel. Miren nada más eso. Ese tipo que está ahí con la playera con el número 83... abusaba de sus hijastras, de las dos, con consentimiento de su mujer. Más enfermo imposible. Bueno, ¿a qué grado llegaría que tuvo hijos con una de las hijastras o con las dos? No recuerdo, pero el caso es que tuvo 5 hijos y uno de ellos, el más chiquito, pues lo dejó morir en el cuerpo inerte de una de las hijastras. Según esto, fíjense qué enfermedad será. Dejó a la bebé en el cuerpo de su madre, que para que la amamantara, para que a ver si así ella reaccionaba. Él no creía que estaba muerta. Obviamente, el bebé también murió. La familia del tipo que está atrás de él, la está escoltando, cómplice, escondió los cuerpos por mes y medio. ¿Y saben qué les echaba encima para que no oliera? Cal y criolina para el mal olor. Hasta que las autoridades descubrieron, señores, eso fue nota de 8 del periódico. Qué bueno que las autoridades lo descubrieron y actuaron. Es una clara muestra de que están trabajando. Ellos trabajan si nosotros le damos la chamba, si nosotros estamos ocultando las cosas, no. Ahora, eso es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Y sí, creo, señor, que ustedes vienen... ¿Te impactó la noticia? Sí. Mi reina, eso sucedió. Ahora, Eva, el esposo de tu hermana fue tu pareja hace muchos años. Hace muchos años. ¿Cómo? Pero fui llevada por él a la fuerza y me tuvo encerrada muchos años. ¿Te secuestró también? Sí, también. ¿Y cómo te escapaste o cómo yo te separaste? Siempre me escapaba, pero él de vuelta me volvía a encerrar otra vez. Yo la verdad siempre le he tenido mucho miedo porque siempre me ha amenazado con pistola y él porta armas. Sí. Y mucho tiempo me tuvo encerrada. Yo no podía ni salir al baño, me daba de comer ahí cualquier cosa, a veces no. Ahora,
digo, ya con cierta edad cuesta mucho trabajo, perdón por decírtelo, no es que dude de lo que me dices, sino cuesta mucho trabajo pensar que una persona pueda realmente estar secuestrada y no encuentre un momento así, un clarito para huirse. ¿Tú no encontraste un momento para poder zafarte y para poder huir desde el lado de él? Sí, muchas veces me escapé y me volví a agarrar y me volví a encerrar. ¿Pero dónde te volví a agarrar? En la calle, porque yo siempre he trabajado y en la calle me encontraba otra vez. Y ya para presionarme me quitó a mi hija, que mi hija por culpa de él falleció de leucemia por desnutrición. ¿Hace cuánto falleció tu hija? Hace 2 años mi hija falleció. Dios, ¿y nada de esto lo denunciaste, Eva? Denuncié, pero cuando él vio que ya había yo denunciado, me volví a encerrar para que yo ya no fuera de vuelta con las autoridades. Me estuvo encerrada mucho tiempo y me hizo firmar hojas en blanco amenazándome. Yo no sé las hojas qué serían, ¿no? Pero siempre con su pistola. Yo la verdad siempre le he tenido mucho miedo. A ver, Eva, ¿qué hay de cierto que él te detuvo ilegalmente? Porque nadie puede retener los documentos legales de nadie, ¿no? Absolutamente. Yo supongo que eso será ilegal. Ahorita te lo pregunto, Lupita. ¿Pero es verdad que te quitó todos los documentos legales que tenías para que tú no pudieras huir? Todos mis documentos tiene y mis anillos de graduación. Ah, ¿los tiene todavía? Todavía los tiene. Nunca me los ha querido entregar. Y sus hermanas siempre le han tapado todo lo que hace. Todo lo que él igual hace. Que entonces el caso del periódico, sí, que la familia está de acuerdo. Está de acuerdo, sí, yo digo, Dios mío, o sea, grupo de enfermitos, por Dios. Ahora, ustedes son 3 hermanas. ¿O cuántos hermanos son ustedes? Somos 8. 8. Una de tu hermana, la que se involucró con él, ¿qué no se dio cuenta de todo este rollo? ¿Cómo es que no se le ocurrió escapar o que no sabía cómo vivías tú, cómo te maltrataba, cómo fue a parar con este hombre? Pues no sé, yo también cuando supe es que ya también se la había llevado, la tenía en otro lado. ¿Cómo? ¿Así nada más? Sí. Ya después yo supe que la tenía y yo siempre quise separarme de él y él me quitó a mi hija para así presionarme. O sea, a ti te tenía en una casa y a tu hermana la tenía en otra casa. En otra, sí. Y ya después nos juntó a las dos y ¿cómo? Él se iba como a la 1, 2 de la mañana. Ajá. Y a mí siempre me tuvo encerrada todo el tiempo. ¿Cómo que las juntó a las dos? ¿A las dos en la misma casa? Sí, o sea, iba y venía. ¿Y cuál era el objetivo? ¿A las dos? ¿Con las dos tenía intimidad? Sí. ¿Y ustedes lo permitían, Eva? Es que era la fuerza siempre. Y a mí siempre me amenazaba con su pistola. Yo siempre le tuve mucho miedo. ¿Y tu hermana? O sea, yo así ya... También luego así veía yo que le pegaba, le jalaba el cabello. ¿Tus papás no hicieron nada? Nada. Por defenderlas, por el resto de tu familia. ¿Tú no hiciste nada por defenderlas, por sacarlas de ahí? Lo siguiente, yo me casé, venía al distrito a trabajar, uh-huh. Digamos a las 5 de la mañana, 11 de la noche llegaba. Yo estaba ajena a la situación de ellas, o sea, yo no sé realmente cómo te digo. Yo mi situación es la siguiente, yo tenía 22 años de no ver a mi hermana María Guadalupe. Entonces, mi papá... ¿22 años? ¿Ustedes entonces, son hermanas de sangre? Sí, sí somos. Uy. Entonces, mi papá preguntaba, mi papá tenía un problema de salud que presentaba un cuadro de enfisema pulmonar y asma. Entonces, él tenía unas crisis muy fuertes, andaba preguntando por ella, le decían, y siempre andaba con el pendiente de ella. Y pues no tenía resultados. Entonces mi papá va a cumplir en octubre, el 9 de octubre cumple 2 años que fallece. Al estar hospitalizado él me dice, hija, quiero que por favor la busques. Sé que es difícil, dice, pero no imposible. Yo sé que mira, con la ayuda de Dios vas a poder. Y yo sé que tú puedes esa misión, te la encomiendo. Uh-huh. Y pues... Y por eso es aparte, pediste la ayuda. Pues, sí. Aparte pues yo sí... Estaba con el pendiente por los rumores que se decían que estaba bien, que la habían embarazada, que la habían en una situación pésima. Entonces, pues yo lo ponía en duda, decía, ¿será verdad, será mentira? Uh-huh. Pero ella con la pareja esta no frecuentaba a nadie de la familia de nosotros, a nadie, nadie. Ni por parte de mi papá, ni de mamá, ni a se nosotros. Se les hizo extraño, entonces, por supuesto. Ni nosotros dónde estaban, en dónde vivían, cómo vivían. Yo desconocía cuántos embarazos tuvo. O sea, ajena, uh-huh. Una gente extraña. Entonces, ahora que yo se localiza a ella, yo me sorprendo, no doy crédito, porque pues fue una chica muy recatada, muy educada, respetuosa, muy dedicada al estudio. Uh-huh. Entonces, yo veo una gente ahora sí
Totalmente diferente. Tenemos fotos de ella, ¿no? Totalmente diferente, lo cual me hace sentir muy mal al verla. Y recuerdo lo que mi papá me dijo. Ajá. Y tú eres la única. Claro. O sea, que me hizo que tú puedes y tú puedes. Ajá. Y si de veras de uno de muerto viene del más allá, voy a venir a ayudarte. Antes que pase, quiero que me presten la fotografía que traía Rafita, por favor. ¿Sí tiene la foto? La foto del antes de ella, de cuando estaba parada en la puerta, que creo que tenía 20-tantos años, que fue, creo que cuando conoció o se fue a vivir con el hombre este. Ve nada más. Ella es. Ahora, yo ¿cuántos años tenía ahí tu hermana? Ahí, pues yo creo que iba a cumplir 18 o ya tenía 18. Le faltaba así un poquito, un mes. ¿Y a esa edad fue cuando la secuestró este hombre? Pues, le digo, ¿y se la llevó? Yo estaba, aunque vivía en la misma comunidad, yo estaba desligada por mis jornada y horarios de trabajo. Ajá. Entonces yo estaba ajena. Entonces ahí me hacían comentario. La vieron haciendo faena de siembra de nopal en condiciones, bueno, pésimas. A ver, te voy a interrumpir, perdón por hacerlo, pero tengo que ser como más concreta. El chiste es que ustedes hace 20 días hablaron a la producción de Cosas de la Vida porque se encontraron a su hermana y lo que les alcanzó a decir era que se quería escapar de la casa. Ella me dice. Ahora, ella está aquí, quiero que pase porque ella dice, pues que el señor no la tiene a la fuerza y que no ha recibido los tratos de los que estamos hablando, Eva, y que ella está muy a gusto y muy contenta. Entonces, yo por poco y pego un grito, o más bien lo pegué, porque dije, a ver, una de dos, o es una persona que está amenazada y tiene miedo y no tendría por qué tenerlo porque está aquí, y de aquí, si ella quiere, la podríamos poner perfectamente a salvo y le garantizamos que va a estar bien, tanto ella como su hija, porque sé que tiene una hija de 6 años. O, pues, ¿qué está pasando? Alguien está mintiendo. Que pase, por favor, María Guadalupe, para hablar con ella y seguimos aquí, ¿les parece? Adelante. Bienvenida. Por favor, María Guadalupe. A ver, mi reina, antes que nada, te quiero hacer la pregunta principal para mí, para poder conversar. ¿Confías en mí? ¿Te doy confianza? Sí. Bueno, entonces, basado en esa confianza, te quiero pedir un favor. Como ser humano, a mí me interesa mucho que tú estés bien, que todos a mi alrededor estemos bien, ¿sí? O estén bien. Te doy mi palabra que si lo que dicen tus hermanas es cierto, que tú te las encontraste en la calle y que estás corriendo peligro y que te tienen encerrada, etcétera, etcétera, nosotros te vamos a ayudar. Que tú no corres ningún peligro. ¿Me puedes voltear a ver? ¿Tienes miedo? No, o sea, me siento como incómodo porque yo les dije, o sea, que quería yo nada más venir a hablar con la psicóloga y con la licenciada. ¿Para qué, mi vida? O sea, para que me ayudan a, o sea, ¿cómo le diré? Sacar todo lo que traigo yo y, o sea, que se hablen las cosas con la verdad. O sea, yo no puedo mentir. ¿Y cuál mentir. Es la verdad, María Guadalupe? O sea, la verdad no fue, o sea, que me perdone mi hermana, pero las cosas no fueron así como ella las está contando. ¿Y cómo son? ¿Por qué te involucraste con el esposo de tu hermana? Porque para empezar. Cuando nació su primera niña, la que ya falleció. Ajá. Ella me invita a que me vaya, que vaya yo a vivir con ellos, a convivir con ellos. Sí. O sea, porque él le dice que, él le promete, o sea, a mí nadie me cuenta, y ya, o sea, lo platiqué con la psicóloga y con Lupita. Uh-huh. Él, o sea, yo escucho, ellos se van a vivir, después de que nace su niña, la que falleció, ellos se van a vivir a la casa de mi mamá. Entonces yo una vez escucho en la noche que él le dice, o sea, que me llevara a vivir con ellos, o sea, uh-huh. para tener algo conmigo, o sea, quería andar conmigo. Sí. Y entonces yo escucho que le dice, o sea, que le promete él, sí. si tú te la llevas y eso, o sea, yo me voy a casar contigo. O sea, yo escucho eso. Uh-huh. O sea, pero ¿cómo se iba a casar contigo? No, con ¿o cómo ella. Se iba a casar, o sea, con ella? Si ella me llevaba a vivir con ella. Pero eso es un absurdo, ¿estás de acuerdo? O sea, no es absurdo, o sea, así fueron las cosas, o sea. Uh-huh. Pero no una un hombre enamorado o una persona enamorada, ¿cómo va a poner de condición que se traiga a vivir a la hermana para casarse con ella? Es no, una no, locura. No, para, o sea, que se casaba con ella, con mi hermana. Por eso, si tú yo, te ibas a vivir ajá, ahí. Ajá, sí, o sea, para que se involucrara conmigo. Ajá. ¿Y así lo aceptó y te llevó o no, qué? No, o sea, así yo escuché. Ajá. Y me, o sea, yo fui con ella porque, pues, o sea, yo
siempre he sido tranquila, ¿cómo le diré? O sea, a mí nunca me ha gustado, no, o sea, no, 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 no escandaliza, o sea, siempre he sido tranquila, o sea. Se te nota, o sea, no, pero a ver, no, no, se no, nota no. Que eres una persona tranquila. Ahora, lo que tú me estás queriendo decir es que tu hermana te puso, o sea, ¿te llevó con ese hombre? Sí, 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 o sea, yo me fui a vivir, ellos vivían en un cine, ahí en el pueblo donde vivíamos. Ajá. Y yo, o sea, yo fui con ellos, o sea, con buenas intenciones. ¿Y empezaste a tener intimidad con el marido de tu hermana? O sea, ella me decía, o sea, me decía cosas así, o sea, yo, o sea, ¿cómo le diré? O sea, me sentí yo incómoda porque ella me preguntaba que si era yo señorita, que si ya había tenido relaciones o eso, que porque me hacía daño, o sea, pero yo sé que esas eran palabras de él. ¿Es cierto, Eva? No es cierto, señorita. ¿Usted cree que iba yo a estar aquí dando la cara si fuera todo eso y queriéndola ayudar? O sea, que nosotros las contactamos a ustedes. Yo veo diario su programa de usted y por eso marcamos para acá para, o sea, pedir ayuda para ayudarla a ella, porque yo no quiero que ella viva lo que yo viví y lo que pasé con la muerte de mi hija. La verdad, entonces no tú quiero. Sigues afirmando y sosteniendo, sí, junto sí, con señorita. Tu hermana, que Enrique es una persona violenta. Es muy agresiva y siempre ha tenido armas, y ella bien que sabe que siempre ha tenido muchas armas. Hace 20 años trataron de matarlo por algo, no creo que nada más por nada bueno. A ver, yo tengo un byte precisamente porque dice que de hecho tiene creo que dos balazos en el cuerpo, pero que esos dos balazos fueron intentos de parte de ustedes, que ustedes fueron las que le tiraron. Espéreme, ahorita seguimos. No es que yo crea y no, simplemente le estoy platicando lo que dice este byte. Adelante, Erika. Sí, ellos mandaron a matarme y aquí tengo la muestra, mire. Enséñanos. Sí. Aquí tengo la muestra donde ellos mandaron gente a matarme, sí, inclusive allá mismo, mire, aquí tengo y por la espalda me metieron un balazo. ¿Le puedo alzar un poco? Sí, cómo no. ¿Dónde es? ¿Aquí? Por acá atrás me metieron, aquí salió, mire, sí, aquí salió el balazo, sí. ¿Quién más? Dígame, desde que si yo salí de mi pueblo, es gracias a ellos. ¿Es verdad? No, señorita, ¿cómo es posible que nosotros vamos a tener la intención de lastimarlo? ¿Con qué? ¿Con qué motivo? No tenía ni para darle de comer a mi hijo. Es lo que dicen que... Siempre he trabajado para mantener a mi hijo. Que ella lo mandó a matar primero y siempre se rumora eso. Y a mí, pues me molesta eso, porque el que tenga prueba, nada más que porque tiene esto, cualquiera que venga con esto... Sí, cualquiera se lo pudo haber hecho. Entonces, ahora, si anda metido en líos, pues cualquiera se le va a poner alguna vez el camino. A ver, Guadalupe, lo importante aquí... Me llama mucho la atención y a mí no me gusta cuando las personas no me ven a los ojos. A mí me gusta mucho ver a los ojos, ¿sabes por qué? Porque es el alma el que habla a través de los ojos. Y creo yo que cuando hablamos con la verdad, tenemos que sostener la mirada. Y tú me bajas mucho la mirada, pero yo siento como, ¿sabes cómo siento tu mirada? Como de tristeza, como de miedo, como de ausente, como te veo angustiada, te siento angustiada, Guadalupe, y yo no quiero verte así. ¿A ti te ha golpeado este hombre? En ocasiones sí, pero, o sea, ¿cómo le diré? ¿Para qué voy a decir? Como, o sea, me ha sometido a muchas cosas. O sea, no es cierto. ¿Tú estás con él porque quieres estar con él? Pues sí, o sea, yo sí, o sea, sí, porque siempre yo he estado, ¿cómo le diré? O sea, yo nada más tengo mi hija de 16 y mi hijo de 22 años, que ya, o sea, ya no vive conmigo. Pero, ¿tu hija de 16 vive contigo? Sí, está conmigo. ¿No será que tú acaso no quieres decir o no quieres sacrificar, o más bien te quieres sacrificar quedándote al lado de ese hombre porque tu hija todavía está en la casa y puede él hacerle algo y tienes miedo? Porque mira, nosotros la fuimos a buscar. Ella no quiso venir, dijo que por el momento no. Pero independientemente de eso, nosotros podemos seguir insistiendo. Si esto llegara a ocurrir, a nosotros nos interesa salvaguardar tu integridad, ponerte a salvo a ti y después ir por tu hija. Y una cosa sí te voy a decir, María Guadalupe, tengo palabra. Tengo palabra y te prometo que si es realmente esto, lo que tus hermanas dicen, lo que está ocurriendo, es real y tú estás corriendo peligro y te tienen secuestrada y a tu hija igual y estás viviendo este infierno, perdón, Rocío, no te lo mereces, Rocío. No te lo mereces y te prometo, te doy mi palabra, que todo va a estar mejor en tu vida y en la vida de tu hija. Te repito entonces la pregunta, ¿te tiene a fuerzas con él? Sí, no. Sí la tiene.
La tiene chantajeada psicológicamente. Ahorita le pidió permiso al hijo, a ver si me deja, le hablamos al chico. También dispone, porque el señor siempre ha dicho que es dueño de ellas y que si quiere va por ella y hace hijos. Son, así ha dicho. Son de mi propiedad. Entonces, en la mañana ella, cuando fuimos con autoridades, porque ella había dicho que sí venía y luego que no. ¿Por qué? Porque no le autorizan. Ahora ya no el señor solamente la domina, sino también los otros dos chicos. Ella, si mi hijo me da permiso, Guadalupe. Ahora el otro, si el papá da permiso, ¿por qué? Porque son egoístas y la están destruyendo, esclavizan, véale esas manos cómo las trae. Vamos a escuchar, yo lo que sí veo es una persona como muy, ahora, como señorita, marchitada. Pregúntele por qué no tiene credencial. Esa es la palabra, una persona señorita. Marchita. Y una persona marchita para mí es una persona que no es feliz, no es del todo feliz. Ahora, tenemos más entrevista acerca de lo que dijo Enrique, el señor, que no quiso venir, por cierto. Pues, ¿por qué no quiso venir? ¿Dónde la tenía cerrada? O sea, si tiene pruebas, que las demuestre. Yo le juro que no es verdad lo que ella dice. Pues si ustedes la ven, como ahorita, mire, yo me vengo a trabajar, ella se queda absolutamente sola. Si yo la tuviera de alguna manera presionada o algo, bueno, pues entonces dígame, ¿cómo, en qué cabría la presión si yo estoy aquí trabajando? Dale. Ella está sola ya. Enrique, uno de sus hijos, el hijo de Eva, él vivió violencia de parte de usted. Dígame, ¿estaría yo loco? Sinceramente, sería una persona, pues yo creo que no dentro de lo que cabe, no sería una persona normal. Ahora mire, este niño nunca vivió conmigo desde que se procreó, siempre vivió al lado de su madre. Entonces, ¿dónde podría yo verlo visto para verlo golpeado, verlo, ver hecho lo que él dice? Claro. Ah, caray. Pues no, qué contradicción, porque resulta que Enrique está aquí y dice Enrique que hasta trae marcas de todos los golpes que le propinó Enrique. Rocío, así que pase, por Rocío, favor, ¿no? Rocío, pregúntale por qué no tiene credencial de elector. Siento odio por mi padre, por todo lo que me ha hecho. Desde chico, él me maltrataba. De hecho, traigo cicatrices en mi cabeza de cuando él me golpeaba. Pues mi mamá ha sufrido mucho, al igual que mi tía, y quiero justicia que se haga. Todo lo que nos pediste lo vamos a lograr, hermana. Cuando estaba muriendo me pidió que ayudara a mi tía. Oportunidad. A ver. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Sí? Oye, dice este señor... Bueno, ¿por qué no se lo pones, Toño? ¿Por qué no le pone la entrevista? ¿Te sientas aquí? Sí, gracias. Adelante. Enrique, uno de sus hijos, el hijo de Eva, él vivió violencia de parte de usted. Dígame, ¿estaría yo loco? Sinceramente, sería una persona... Pues yo creo que no dentro de lo que cabe, no sería una persona normal. Ahora mire, este niño nunca vivió conmigo desde que se procreó, siempre vivió al lado de su madre. Entonces, ¿dónde podría yo verlo visto para verlo golpeado, verlo, ver hecho lo que él dice? Enrique, ¿qué tienes que responder? Que es mentira todo lo que está diciendo. ¿Sí viviste con él? Sí, viví con él. ¿Cuánto tiempo? Hasta los 5 o 6 años. ¿Y a esa edad te golpeaba? Recuerdo cuando me golpeaba. De hecho, traigo cicatrices en mi cabeza, no sé si quieran raparme o... Sí, que te raparte. Sí, para que vean las cicatrices que tú te quieres rapar para que se vean las cicatrices. Sí, para que se vean las cicatrices que traigo. Él estaba pequeño. Ay, ¿quién lo puede hacer? ¿Aquí en el canal? Rocío. Bueno, que lo haga. Rocío, él estaba pequeño cuando mi hermana llegaba a mi domicilio, muerta de hambre, disculpen que lo diga ahí. Sí. Llegaban y él llorando me decía, tía, me hace así. Tenía el cabello, que le retorcía el cabello y se lo arrancaba. Yo sentía un coraje y una impotencia. ¿Cómo que se? ¿Por qué? Yo sentía, les juro, pero ¿qué hacía contra el señor? La verdad, está mal en la cabeza. Vean las cicatrices que tiene. A ver, María Guadalupe, ¿eso no lo hace con tu hija o con alguno de tus hijos? No. O sea, mis hijos... ¿Nunca los ha golpeado? De chicos sí se le llamando la atención, pero, o sea... Esos pero extremos, no les tienen por qué golpear. Mi esposo jamás ha golpeado a mis hijos. María Guadalupe, los castiga. El muchacho se quiere rapar para que veamos las evidencias de lo que dice que son las marcas que le dejó su padre. Lo vamos a hacer porque independientemente de todo se tienen que levantar actas y se tiene... Esas son pruebas importantes. Ya fuimos a levantar una primera acta y se le va a dar seguimiento. Ahora... Dijeron tus hermanas que tú no tienes credencial de elector ni tienes documentación oficial contigo. No. Que todo lo tiene bajo llave él. ¿Por qué? No, ¿es tu derecho? Rocío, se lo quitó. Déjala hablar, por favor. Guadalupe, ¿tienes credencial de elector contigo? ¿Por qué? Mi reina, si en algún momento de tu vida te llega a suceder algo en la calle,
y te tienen que trasladar en una ambulancia, tú tienes que tener una identificación. O sea, tú no puedes permitir que absolutamente nadie, mi reina, te quite tu derecho. Y tus derechos son tus documentos legales, acta de nacimiento, credencial de elector, yo qué sé. Déjame hacer una pausa comercial y te reitero y te aseguro y te ofrezco nuevamente lo que te ofrecí hace un momento. Es el momento de hablar, y si tienes realmente una verdad que compartir con nosotros, si quieres una ayuda, te la vamos a dar. Estamos aquí para ayudarte, no para atacarte, pero llegó el momento de hablar y de no seguir callando. Por favor, piénsalo, voy a la pausa y regreso. El tema es, por ambición, mi mujer me fue infiel, pero la emergencia que recibimos era de tal magnitud, como la pueden ver, que por supuesto atendimos la situación y el caso. Este domingo, por primera vez en México, la Mujer Maravilla, Linda Carter, el campeón mundial del boxeo, Manny Pacquiao, y el retador, Juan Manuel Márquez, y el super exclusivo, el número uno de la canción, Franco De Vita, en el cuarto concierto de la Academia 2011, domingo 7 de la noche, Azteca 13. El número 83 abusaba de sus hijastras. Pero fui llevada por él a la fuerza y me tuvo encerrada. Sí. ¿A ti te ha golpeado este hombre? En ocasiones sí. ¿Y a esa edad te golpeaba? Recuerdo cuando me golpeaba. De hecho, mi hija murió por... Te juro, fue por ellos. Mire, desde que me pegaron, mi hija venía conmigo. Me engañaron. Un cuate me engañó, me llevó con engaños. Sí, primero lo hicieron que se hiciera mi amistad. Y me llevaron por aquí por la R1. Y ahí me jaló. Venía mi hija y ya me habían sangrentado. Como pude, logré salvar mi vida. Sí, pero pues mi hija no resistió. Tuvo, ¿cómo le dijera? Tal vez fue el miedo o la impresión que ella recibió en esos momentos. Que de ahí empezó a estar malita. A ver, Enrique, muy interesante lo que acabas de decir. Repítelo, por favor. Sí, lo que él está diciendo de que cuando lo trataron de matar, iba su hija, no es cierto, iba yo. Iba yo en la camioneta y recuerdo que iba él, que en el asiento de atrás había un lugar para meter el arma. Uh-huh. Y ahí la llevaba guardada. Iba con uno de sus amigos y le dijo, ¿qué hiciste, cabrón? ¿Qué hiciste? Y él iba bien espantado. Y recuerdo que iba yo del lado de él. Uh-huh. Y me dijo que me fuera para la parte de atrás. Y desde la parte de atrás se veía que un carro nos iba persiguiendo. No sé cómo le hicieron, que lo perdieron, pero así fue. Es decir, que él porta armas. Él porta armas, sí. Ya con eso es cárcel. Portación ilegal de armas. Digo, ya si es de uso exclusivo del ejército, bueno, señores, yo no quiero decirle hasta dónde va a estar refundido, ¿verdad? Pero portación de armas en este país es ilegal. En este país es ilegal. Ah, bueno, Guadalupe... Desafortunadamente no tenemos la máquina para pelarte a Coco como sí, nos pero pediste. Sí, pues, ¿sí pueden ver? Mira, lo que se puede hacer es que vaya, te llevemos un peluquero. Te creo lo que me estás diciendo. No tengo por qué dudar de ti, ¿no? Ay, Dios mío. De veras que qué mentes tan enfermas. ¿Hasta dónde pueden llegar? De hecho, a los 5 años. Guadalupe. Le preguntaba su edad. ¿Cuántos años creen que tiene? 42 años. Bueno, supongo que la pena, el desamor, el miedo, la frustración, todo revuelto, producen eso, Guadalupe. Y yo creo que tú no te lo mereces. Y yo creo que a tus 42 años tienes de dos sopas. O sigues ahí y te consumes y ves como mañana, a lo mejor Dios no lo quiera, se le ocurre un mal día, porque bueno, no iba a ser, abusar de tu hija y al rato hasta te la embaraza y resulta que tienes nietos de tu hija, pero además son los hijos del papá, digo, de tu marido. O sea, te lo comento porque una persona tan enferma que primero está con una hermana y luego está con otro,
con otra y con las dos tiene hijos y no le importa y luego tiene, o sea, las vaya a vivir juntas, no está bien de la cabeza. Esa persona tiene que estar en el manicomio, punto. Yo no sé qué te estés esperando. O tienes el camino de rescatarte a partir del día de hoy, aceptar la ayuda que te la ofrecemos, te lo repito, fuera y dentro del aire, de corazón. Ponemos todo a tu disposición, salvamos a tus hijos, a ti, te sometes a una terapia familiar y empiezas una vida de nuevo. Tienes familia, Guadalupe. Ellos te aman, ellos te aceptan, te vienen a tender la mano, ellos ya fueron a denunciar. Tú tienes que decir aquí qué es lo que quieres hacer, mi reina. Pues sí, o sea, si me van a brindar, si me van a brindar la ayuda. Señores, por favor, estamos hablando, por favor, les pido, sí, tantito. O sea, si me brindan la ayuda, yo la acepto, pero, o sea, que también ayuden a mis hijos. O sea, entonces, mi vida, ¿estás admitiendo que verdaderamente este hombre te tiene secuestrada? No, no estoy secuestrada, o sea, el lugar donde vieron, o sea, yo salgo, entro a la hora que quiero porque él se la pasa todo el día trabajando. ¿Te tiene amenazada? No, o sea, yo me salgo a la hora que quiero, o sea, ellas últimamente, o sea, hasta vieron, me estuvieron llevando al doctor y eso, y vieron que a veces todo el día andaba yo con ellas. Señorita, yo recuerdo que desde los 5 años él nos hacía disparar pistolas y luego hay veces nos dejaba a su hijo y a mí, nos dejaba dormir en un caballo. Nos sacaba afuera y nos subía arriba del caballo y hasta que él quería nos iba a bajar. ¿Es verdad? De eso yo no lo recuerdo, o sea, no puedo decir unas cosas que no recuerdo. Recuerdo igual, señora, que cuando las tenía viviendo las dos juntas, a ella la tenía en una cama y a mi mamá lejos de ahí en otra, y yo me acercaba para allá y me decía que fuera y le pegara a mi mamá, y si no le pegaba, me pegaba a mí, señora. ¿Y tú le tenías que pegar a mi mamá? Yo le tenía que pegar a mi mamá. Y a veces yo no quería pegarle. Y me decía que le pegara para que no me pegara a mí, señorita. Ay, mi vida, no. Enrique, Enrique. Si todo esto lo estamos haciendo es porque mi hermana antes de morir nos lo pidió, señorita. ¿Tu hermana antes de morir lo pidió? Sí, señorita, él la mató. Créame que todo lo que estamos diciendo es verdad, señorita. Él ahorita que lo fueron a entrevistar en la camioneta y estuvo ahí llorando y todo a este un chico. Y ya después de que ellos se dieron la vuelta se empezó a burlar porque así es su forma de ser, muy burlero. Ahora tenemos miedo. Con el hombre. Sí. Ahora tenemos miedo que al llegar a nuestra casa nos estén esperando para hacernos algo. Capaz. Pues no van a hacer nada. Te voy a decir por qué no van a hacer nada. Porque serían muy estúpidos si lo hicieran, puesto que ustedes están denunciando aquí y no creo que se vayan a atrever. Muy sencillo, señores, muy sencillo. Miren, no es presunción, ni me jacto, ni quiero extender mis plumas, no. Simplemente les digo lo que es. Gracias a Dios, benditos servidores públicos, porque así como los hay malos, hay muy buenos. Y hay muy buenas autoridades que ven el programa, que lo atienden. Y que inmediatamente cuando denunciamos algo, levantan el teléfono y se comunican con nosotros y nos dicen a su servicio. Por favor, si lo que queremos es salvaguardar la integridad y la seguridad de los ciudadanos, ese es nuestro trabajo. Entonces, no tengas miedo, Enrique. Por eso es que yo no me canso de repetirles, denuncien, tienen que hacer algo, caramba. Guadalupe, la denuncia de ellos ya fue levantada. Ya los acompañamos y más vale, repito acá, si algo le sucede sobre ustedes, sobre aviso no hay engaño, están denunciando, ustedes tienen que ahora protegerlos. Recuerdo igual por que... supuesto me estoy refiriendo a tu supuesto padre, ¿no? Porque de padre no tiene nada. ¿Qué quieres hacer? O sea, yo sí quiero, sí acepto la ayuda que me están brindando, pero, o sea, también creo que ayuden a mis hijos, o sea... ¿Quieres que lo saquemos de ahí? O sea, más que nada a mi hija, porque pues mi hijo ya es mayor de edad. Y, o sea... ¿Nos estás diciendo que aceptas salir de ahí? O sea, sí, pero, o sea, mi hija. O sea, a mí lo que me preocupa, siempre me ha preocupado, es mi hija. ¿Y tú? O sea, también, pero, o sea, para mí, o sea, mi prioridad es mi hija. O sea, yo quiero el bienestar para ella. O sea, nada más. O sea... Yo sé que también yo tengo que estar bien para verla bien a ella. O sea, yo estoy bien consciente de eso y porque... O sea, ¿y estás consciente que el hombre está mal de la cabeza? Pues sí, o sea, siempre... O sea, yo lo he aceptado, o sea, está mal. O sea, él no está bien y yo siempre se lo decía, estás mal, pero...
pues, o sea, en un pueblo y así, sus padres, o sea, así en ese ambiente lo criaron y, o sea, no, o sea, ¿qué le puedo decir? O sea, esa educación recibió. O sea, de machista siempre, o sea, como él era el consentido. No, es que eso no, ya no es machismo, eso es mucho más que machismo. Eso se llama demencia. Señorita. Se llama locura. Yo recuerdo igual que cuando éramos chicos, a su hijo de ella, a mí y a mi hermana, la que falleció, nos hacía ponernos en círculos y nos aventaba una bolsa de bombones, que nos la estuviéramos pasando. Y al último agarraba y él se la comía, no nos daba nada. A su hijo de ella y a mí nos hacía que nos peleáramos y el que ganara le daba dinero, le daba dulces. A esa edad igual nos emborrachaba a ver quién caía primero. ¿Voy a emborrachaba? Sí. ¿A los cuántos años? A los 5 años. Este domingo, por primera vez en México, la Mujer Maravilla, Linda Carter, el campeón mundial del boxeo, Manny Pacquiao, y el retador, Juan Manuel Márquez. Y en super exclusiva el número 1 de la canción, Franco De Vita, en el cuarto concierto de la Academia 2011, domingo 7 de la noche, Azteca 13. Este domingo, por primera vez en México, la Mujer Maravilla, Linda Carter, el campeón mundial del boxeo, Manny Pacquiao, y el retador, Juan Manuel Márquez, y en super exclusiva el número 1 de la canción, Franco De Vita, en el cuarto concierto de la Academia 2011, domingo 7 de la noche, Azteca 13. La mató. Créame que todo lo que estamos diciendo es verdad, señor. Ella y a mí nos hacía que nos peleáramos y el que ganara le daba dinero, le daba dulces. Lupita y Livia, creo que hemos escuchado suficiente, ¿no? Así es, Rocío. Quiero decirte, Guadalupe, que la persona con la que estás, Enrique, es un verdadero delincuente. Esa persona te tiene sometida a esclavitud y aunque tú lo defiendas, creo que lo haces por miedo. Por favor, hay que denunciar a ese hombre porque está en riesgo no nada más tu integridad física, tu libertad, sino también la de tu hija. Tienes el apoyo de tus hermanas y ya te dijo, Rocío, que cuentas también con nuestro apoyo. Por favor, debes denunciarlo para proteger tu dignidad. No puedes seguir viviendo así. Va a acabar con tu vida. Ya eres una anciana a los 42 años y no se vale. Livia. Sí, Guadalupe. Tú puedes rescatar a tu hija, puedes rescatarte. Quiero que sepas que hay un mundo más allá del que tú estás acostumbrada a vivir. Ese mundo del terror, del miedo y del encierro, en donde recibes golpes físicos, psicológicos. Ese es el mundo que no debes vivir. El mundo real es donde puedes encontrar amor, cariño, amistad. Es el mundo que merece tener tu hija y tú. Atrévete, ya que has dado este primer paso, a continuar. Recibe este apoyo psicológico que te estamos ofreciendo para que a raíz de esa terapia tú puedas transformar ese miedo y ese dolor tan grande que tienes en energía y coraje para salir adelante. No te dejes vencer y sigue adelante. También, Enrique, te invitamos a ti a recibir apoyo. Todo lo que has vivido es algo que debes dejar en el pasado y aprender que tú tienes derecho a vivir un mundo aparte, un mundo diferente. Tienes derecho a vivir con ilusiones, a salir adelante, a estudiar, a crecer. Y ese es el mundo que tú mereces. Te vamos a ayudar también a través de esta terapia a que tú puedas encontrar un nuevo camino. Muchas gracias. Y bueno, este caso no se ha terminado aquí. Le vamos a dar continuidad, le vamos a dar seguimiento y por supuesto que esperamos ofrecerles a ustedes, público, los mejores resultados, pero sobre todo que Guadalupe realmente merezca la vida, merezca vivir una vida que no conoce, que es la mejor, ¿no? Tenemos un caso público, otro caso público, que vino desde ayer, que perdió a su hijo. Así es, Rocío. El pasado sábado, a las 6:30 de la mañana, mi mamá salió con mi hijo, se lo llevaba a su casa. Ahí en la entrada del metro, bajó las escaleras, mi mamá pasó los trinquetes del niño, le dieron el acceso. Es un niño discapacitado, con retraso mental. Tiene una mentalidad de 6 años. Ahora, perdón por interrumpirte, pero es... Él, al decir niño, es porque pues ella lo considera niño porque tiene la mentalidad de 6 años, pero realmente tiene 23 años, ¿correcto? No vayan a pensar que es un pequeñito de la estatura de 6 años. Tenemos la foto. Así es, Rocío. Uh-huh. Mi hijo es un joven de 23 años que desgraciadamente anda desaparecido desde el día 2. De septiembre. Y no se sabe valer por él mismo, ¿cierto? Así es, él no se vale por sí mismo.
él depende de todo, necesita que lo ayuden a vestirse, necesita que coma. Bueno, rápidamente, porque el tiempo de televisión es súper corto, te pido por favor que me digas ¿dónde se perdió? ¿Exactamente en qué parada de metro? En la estación del metro Aragón, me siento. Mi vida, a ver, yo entiendo, y ayer te lo dije, entiendo el sufrimiento por el que estás pasando, pero lo que tienes que tener es mucha fe, porque este programa, bendito Dios, se ve mucho. Entonces, vamos a pedir la ayuda de todos ustedes que nos ven en casa, de nuestras autoridades, que bueno, las autoridades aquí se han puesto la medalla de oro, porque son quienes encuentran mucho a las personas que son extraviadas. Por favor, comuníquense con nosotros si tienen información de Mario Alberto Medina Sosa, desaparecido el 2 de septiembre pasado. Estamos a muy buen tiempo y espero que muy pronto le tengamos buena noticia, ¿sí? Nos los viene y nos lo presume, por favor. Por ambición, mi mujer me fue infiel. Córrele, Erika. Estoy pasando por una situación muy complicada en mi vida. La mujer que aún es mi esposa y la madre de mis hijos me traicionó de la manera más cruel. Se atrevió a engañarme con su jefe, con tal de conseguirlo todo. Su ambición pudo más que el amor de su familia. Y ahora, mi prioridad son mis hijos y voy a luchar por tenerlos siempre conmigo. Leticia, ¿cómo están? Siéntense, por favor. A ver, Gabriel. Tu esposa te traicionó enredándose con su jefe y por ambición, dices tú. Por ambición. Fue. Tú te quedabas al cuidado de su pequeñito. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Ah, tienes dos ya. Tengo dos niños. Tú te quedabas al cuidado de los dos niños. Y bueno, a la mujer, por azares del destino o por esfuerzo, por lo que ustedes quieran, le fue mejor que al hombre. Compartieron la carga del trabajo y la mamá también se hacía cargo de los niños cuando el papá tenía que ir a trabajar, sí, ¿cierto? Sí, correcto. A usted se le hace injusto que esto esté ocurriendo porque además ellos siguen viviendo, según tengo entendido, bajo el mismo techo. Sí. Con los dos niños, juntos pero separados a la vez. Es decir, ¿ustedes ya tomaron la decisión de divorciarse? Sí. Sí, más que nada, yo le dije que me iba a llevar a los niños. Uh-huh. Porque no podía dejarla con una mujer que es una irresponsable en uh-huh. todo aspecto. Entonces, lo que yo quiero es venir a pelear por mis hijos. La custodia. La custodia. Sinceramente, si voy a proceso legal, estoy muy tendente a perderlo, ¿no? Por el hecho de que no tengo un trabajo muy estable. Sí. Y en el caso de ella, pues es todo lo contrario. ¿Ustedes están casados? Sí. ¿Por bienes mancomunados o separados? No, por bienes mancomunados. Mancomunados. Sí. Y la casa que tienen es rentada. No les pertenece a ninguno de los dos. Sin embargo, la mujer, para que tome nota Lupita, la mujer gana muchísimo mejor que él. Por ende, señores, caballeros, ustedes también tienen derecho, no nada más las mujeres. Ustedes en este caso podrían pelear una pensión alimenticia. Una pensión alimenticia. Claro. Que pase Fabiola para que nos cuente cuál es su parte, por favor. ¿Ambición? Para nada. La relación con mi jefe fue algo circunstancial. Si estoy donde estoy es por mis capacidades y porque lo valgo. Acepto que me acosté con mi jefe, pero también mis logros son gracias a mi esfuerzo. Gabriel se siente traicionado, pero que le quede claro, no soy una mujer conformista. Lucho por lo que quiero a costa de todo. ¿A costa de tu matrimonio y de acostarte con tu jefe es que luchas por tu matrimonio? ¿Dónde no, quieres sentar? ¿Qué te pasa? Es que está mal, Rocío. Gabriel es un mediocre. ¿Te acostaste o no con tu jefe? Sí, sí me acosté con mi jefe. Lo acepto. Oye, entonces, señores, con la pena y a lo mejor les va a dar risa, pero sus capacidades... Pero a mí no, fue eso, Rocío. No es eso. No, sus capacidades. Digo, se oye. Se ve. Se ve grote. Perdóname, mi reina. Perdóname. Puedes estar muy preparada y yo no sé de qué te valió tanto estudio. Pero entonces, ¿qué necesidad tenías de meterte con el jefe estando casada, con dos hijos? Y además, ¿y qué haces cargo de tus hijos? Yo me hago cargo de mis hijos. ¿Cómo? Totalmente. Económicamente me hago cargo tanto de mis hijos, de mi casa, de mi marido. A ver, eso económicamente no lo dice todo. Se aplaude el hecho de que, claro, el esfuerzo y los zapatos y las escuelas van a colegios privados, etc. Pero, ¿y el tiempo? ¿No les das tiempo, ni calidad, porque no la ven? Es que hay veces que no se puede, Rocío, no se puede tener, yo creo que hay veces todo en la vida. No, sí, tengo que sacrificar algo también. Fabiola, no me vengas, Resulta que sí tenías tiempo para irte a revolcar con el jefe, ¿verdad? Para ver qué puesto te iba a dar. Y no tuviste
tiempo para dedicárselo a tus hijos. Esos tiempos son importantes para los niños. Sí, yo a Gabriel lo amaba, yo lo adoraba, ¿se notó? Fue mi vida, sí, pues, pero él se quedó en la mediocridad. Ahí te quedaste. Yo subí como la espuma. Y también fue por mi esfuerzo, no porque me haya tenido una relación con mi jefe. Fabiola. Son mediocre, ¿eh? Le fuiste fiel a mi hijo después de que te dio todo. Ay, señora, no. Sacrifiqué mis sueños, ¿eh? Sacrifiqué mis sueños. Por favor, señores, siéntense, por favor. A ver, aquí. Hay un dicho que reza y me encanta. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿verdad? Claro. Pues fíjense, ¿qué creen? Les tengo una noticia. Es igual, pero al revés. Detrás de una mujer también puede haber un gran hombre, señores. Porque aquí lo vamos, lo vamos a defender. Miren, les cuento. Fabiola, que no se te olvide, mi reina, que cuando tú quisiste estudiar, tu esposo te apoyó. Fue su obligación también, Rocío. Era también su obligación que él me apoyara. Era su obligación que él me apoyara. A lo mejor ni me hagas hablar, porque tu obligación era respetar los votos de tu matrimonio, a tu marido, a tus hijos. Y mira, ya si así te quieres un poquito, hasta ti misma. Ahora, hay una persona que se llama América, supongo que sabrás quién es, que es una compañera de trabajo tuyo, bueno, ex compañera, porque resulta que América la corrieron porque obviamente ella, con sus capacidades, no logró hacer nada y no quería dar las otras capacidades, ¿verdad? Me tuve que enterar después de esta pausa por ambición, mi mujer me fue infiel. De veras, señores, pónganse las pilas, ustedes también tienen derechos, caramba. O vengan a Cosas de la Vida. Aquí los dejo. Por primera vez en México, la Mujer Maravilla, Linda Carter, el campeón mundial del boxeo, Manny Pacquiao, y el retador, Juan Manuel Márquez, y el super exclusivo, el número uno de la canción, Franco De Vita, en el cuarto concierto de la Academia 2011, domingo 7 de la noche, Azteca 13. 8:25 de la noche, por ambición, mi mujer me fue infiel. La discusión se puso lo que le sigue de fuerte, yo estaba hasta espantada aquí. América, ¿qué nos tienes que decir? Hay algo muy fuerte que ni siquiera el esposo de esta mujer sabe. Y pues que tú, que a ti te costaste la chamba, ¿no? Sí, Rocío, desgraciadamente, al entrar esta mujer al trabajo, y a mí me costó 3 años estar de sacrificio en el escritorio, y por culpa de esta mujer me quedé sin trabajo, y mis hijos se quedaron sin comer por ella, pero hoy la vengo a desenmascarar, que ella abortó un hijo de mi jefe, y por culpa de ella, pues yo saqué a la flote con todo. A mí me despidieron, Rocío, por hablar la verdad, a mí me despidieron de mi trabajo, y ahora mis hijos no tienen qué comer. ¿Y por qué te despidieron? Por culpa de esta mujer, por haberla sacado en cara del trabajo. Ahora a ella la sacaron por chismosa. A ver, Fabiola, no, que tan valiente. Fue lo que pasó. ¿Abortaste o no abortaste? ¿Qué es más consciente, Rocío? Tú dime, ¿qué es más consciente? ¿Traer un hijo al mundo que no es deseado? Es una mujer, es una mujer. Otra vez, ¿qué es? ¿Qué es? Dime, ¿qué hace? ¿Qué es más consciente? Yo he luchado, he luchado. A ver. Yo no entiendo qué estaba pensando Diosito cuando de repente dijo, le vamos a dar 2 hijos a Fabiola. Yo creo que estaba pensando más bien en el papá que le dio a esos niños. Porque, perdóname, ¿qué es más consciente? Ser decente, pensar en tus hijos, ser lo más consciente, pensar en tu matrimonio, lo más consciente, ser moral, eso es más consciente, fíjate nada más, ¿eh? Ahora resulta, señores, de verdad, ¿qué estamos pensando? Los seres humanos no somos desechables, no es de que me embaracé, ¡ay, no me salió! ¡No puedo quedarme con el bebé! ¡Resulta que mejor aborto! ¡Por Dios santo! ¡Qué irresponsabilidad! Ahora, el señor está peleando, guarda custodia de sus hijos, por supuesto, y yo no sé si lo has pensado, pero te lo sugiero. Escúchame. Pensión alimenticia por tu vida. Sí, la pienso demandar, sí. ¡Lupita! A ver, Fabiola, por favor, escúchame. Tú sabes que hoy en día, te dices que eres muy letrada, a ver si es cierto que lo eres. Hoy en día el hombre y la mujer somos iguales. Hay equidad de género. Si tú eres la que trabajas y percibes más ingresos que Gabriel, tu obligación es mantenerlo. Porque ahora el hombre también puede dedicarse al hogar y se considera una contribución económica. Así es que por favor tampoco lo ofendas, porque es el padre de tus hijos y creo que está más preocupado él que tú.
estás generando violencia. Y creo que esta palabrita, generar violencia, ya a todo mundo se le olvidó. Podemos generar violencia al desobligarnos con los hijos, con el marido. Cometer adulterio también es generar violencia. Y hoy en día, como no está penalizado, tenemos que indemnizar por el daño moral. Así es que, Gabriel, cuentas con todo el apoyo. Ah, gracias, aparte gracias, de sí. todo el tiempo que ya te mantení, todavía te voy a dar más. Lo vas a tener que mantener. ¿Y sabes qué? Me voy a dar el lujo de estar bien cerquita y asegurarme que eso pase. Ahora, después de ¿quién se va a ir del departamento? Lupita, ¿quién se tiene que ir? En este caso, Fabiola. Fabiola se tendrá que salir, por supuesto. Pero yo pago la renta. Sí. Y la seguirás pagando, mi reina. No. Oye, ¿quién tiene con qué? La vas a seguir pagando, porque al final de todo, señoras y señores, son sus hijos y seguirán siendo sus hijos. Pongámonos las pilas. Hay que ser igual. Hablamos de igualdad, ¿no? Ahora le tenemos que entrar al toro. Igual respeto, iguales condiciones, igual absolutamente todo. Y en estas cosas de la vida también se les tiene que ayudar a los hombres, no nada más a las mujeres. Nuestros amigos de Mazatlán nos visitaron esta tarde. Gracias por estar aquí. Y un beso enorme hasta Monterrey a Efraín Guzmán Orozco, el hijo del oficial, del servidor público que estuvo aquí y que salvó la cara del niño que presentamos ayer. Si Dios y usted lo permite, aquí nos vemos mañana con más cosas de la vida. Y mientras tanto, señoras y señores, en verdad y de corazón, que Dios los bendiga. Todas las bendiciones para ustedes. Hasta mañana.